voy a ver en este momento que parece que es mentira. Oh, un edificio, no, es mentira. No es un tenedor, es el contenedor de ira que se va a explotar en este momento en forma leve. Oye, tú eres un retrasado. Vino a España, vio la nieve, estaba emocionado. Pero allá en Cali ya estamos acostumbrados. Él no entiende a qué me refiero, pero en el juego le pego, dando lo que quiero mientras que yo lo doblego. Hey, yo, vale, qué pesar. Hicimos un edificio y lo tengo que derrumbar. No es mi culpa, Mau, no es mi culpa, es la tuya. Siempre hablaste mucho, siempre hiciste mucha bulla. Siempre hablaste del skate, pero no lo lograste, porque hiciste un intento y en video lo fallaste. Les tocó meter una edición. Eso era de mentira, eso era ciencia ficción. Yo en el desayuno viendo ese televisión dije, soldado sin botas, tampoco huevos para ser campeón. Yo por eso soy así de sincero y tengo una misión, pedirle disculpas al misionero. En el otro juego yo la cagué, pero en este me la gano y se lo dedico a él, ¿ok? ¡Tiempo! Buen minuto de Valencia, vamos a ver qué es lo que hace Mau, el asesino. ¿Cuándo será la luna de miel, hermano? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siempre voy haciéndolo en el comedor. Y dime, después de que tomas el tenedor con la servilleta, ya que me comí al de Colombia, el mejor, eso era. Yo soy un albañil porque hago estructuras que duran altas 3000, porque son demasiado duras cuando suelto mis skills. Esta es la oficina, el jefe, largo de aquí. Así que skill, yo tengo el pantalón para sostenerlo, no necesito un cinturón. Si lo ves aquí, tú te pongo un plus. Te doy la última cena como Jesús. Y en el bar comenzamos tomando con humildad con los hermanos. Luego el pantalón no lo montamos. Tomamos tu tenedor y aquí te lo cenamos. Así que yo tengo pantalones y no soy vaquero, soy de los mejores. Así que mira, te mato con la realidad. Te mando a tu puta madre, pero con humildad. ¡A tiempo! Vamos a ver ahora la capela, que es lo que más me gusta. Bueno, ahora se des. Okay. Cuatro objetos, cuatro entradas, ¿ok? Cuatro. Son cuatro. Eso claro que sí, en vaca lo podemos entender. Te salió el tenedor y a mí la cena, o sea que es hora de comer. Yo tengo un rapero bien cocinado, ya le hace la piel. Y yo aquí te traje algo para que empieces a morder. Me pasa una almohada para que la empiece a dormir o a comer. Tú también acuéstate ya para que empieces a soñar con él. Ahora, asesino es un idiota. Y es como una canción de moda porque en esta batalla su culo rebota, rebota, rebota. Rebota, rebota, rebota. Igual que tú contra mí te llevas la derrota. Tienes razón, hermano. Ahora sí me voy a dormir. Qué nervioso. Ya soñé, lo voy a hacer realidad. Ahora voy por ti. Ok. Paren que ese punchline no fue bueno, no sean tan escandalosos. Porque cuando se acostó en la almohada yo decía, pero ¿quién está haciendo el oso? Yo solo me lo pregunto, porque yo sí tengo free. Ahora ya no doy papaya, Mauricio, tu papá ya está aquí. Pero eso es una sandía. Supongo que en su casa no hay comida y por eso no lo sabía. Permítame que me ría. Te traje a cumplirte tu sueño, que estés en las zapatillas mías. Esto no se quedará nulo. Tiene Puma en sus zapatos y Red Bull en su culo. Y eso es excelente, porque Mauricio hace muchos años brilla, pero llegó la nueva escuela para romperle la bombilla. Pero esa escuela no está conectada, y lo dices con orgullo. No le duele que yo tenga Red Bull en el cuyo, le duele que no se lo escriban en el suyo. That's right. Y aquí se acaba, ya sabemos que no hay DJ,
pero yo soy mexicano y sigo siendo el rey. Oh. Eso es uno que lee. Ok, asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Ballesta empezó rapeando, asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte, acabaste perdiendo. Y se lo damos en 3, 2, 1.
1. Hey, hermano, dime por qué me persigues. Te pido que las derrotas bien las investigues. Te mando a la mierda de la batalla de estilo libre. Te vas fuera de Madrid como James Rodríguez. Oye, no seas tan loco. Te persigo porque luego mis pasos los tienen que perseguir otros. Obvio que te persigo, te veo como el mejor. Pero eso era hasta hoy. Chao, falso campeón. Chao, falso campeón. Ay, qué buena rima. Me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina. Pero sabes, hambre y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre. Eres hombre y tienes hambre, pero mi hambre es enorme, así que tú no das el doble. Pobre muerto de hambre, no me hables de ser noble. El doble yo te parto en donde quieras, porque soy la fiera dentro del sample. Dentro del sample, pero te quedaste pobre. Te doy hambre, soy el hombre, porque soy caballero de roble. Sobres que quieres que te asombre, soy el sombrerero loco. Madafoco, yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco, tonto. Si eres el sobre, sobre, no me mires tanto sobre el hombro. Estamos este hombre a hombre. No seas tan tonto que al final te crees mucho. Te escucho y me dices poco. Te escucho y me dices poco. Yo escucho y te digo, paca, cuando llega este reto lo trato. Te miro por el hombre y lo que se trata. Tú te miras un perico porque tu estilo es pirata. Miro un perico porque soy pirata. Pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa. Me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo. Cogí al más malo, me le llevé el oro y la plata. Si llevaba la pata de palo andaba todo triste. Un garfio es con el que ahora lo hiciste. A tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste. Y él te dijo, ya perdiste. Fue tú mismo quien te lo dijiste. Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeón en España. Yo soy Garfield o un Garfield, porque hoy cumplo la hazaña. Cumple la hazaña, eres Garfield, camarada. ¿Sabes por qué? En el rato lo meto en la grada. Eres Garfield en la rima improvisada, porque este maldito gato nunca hace nada. Última. Yo mejoro y no soy todo un niga. En la Red Bull de los dos toros, fácil que yo te consiga. La rima con la cual te perforo, este te fumiga. Yo soy Garfield porque te ignoro y rasco mi barriga. ¡Tiempo!